Aquí en el medio, bueno, qué honor, el premio de dos caballeros. Claro, pero... qué honor. Es que Nancy ha hecho en el campo de la música y de las artes lo que el licenciado Aybar ha hecho en el campo de la educación. Ella se ha esforzado por hacer arte en Miami, se ha esforzado por traer arte a Miami, se ha esforzado por promover Miami. Y yo creo que eso es importante porque no sin educación, sin arte, sin cultura, no podemos ser una ciudad global. No importa todos los edificios que hayan grandes. Y por eso es que nosotros hemos querido honrar a Nancy con su día en el día de hoy. Dice. Ay, qué honor, Luis. Por favor, lee tú, porque tú eres... La ciudad de Miami, proclamación. Por cuanto Nancy Guerrero, desde que nació en San Jerónimo Norte, Santa Fe, Argentina, probó aptitudes y actitudes para el mundo del espectáculo, vocación que ha sostenido permanentemente, y se inició como cantante con su grupo musical Las Guerreras, con éxito que la llevó a actuar con los primeros artistas nacionales en programas de televisión. Y por cuanto tan multifacética artista, trabajó en la televisión de países latinoamericanos como figura internacional y con gran aceptación del público, y asimismo participó gratuitamente en numerosos teletones de beneficio público. Y por cuanto, radicada en Miami desde 1995, logró visa por méritos extraordinarios, tuvo excelentes productores musicales como Bebo Silvetti, Rudy Pérez, Alejandro Jaén, Leo Dan, el trío Los Panchos, y durante un largo periodo hizo comedia en el famoso programa televisado Sábado Gigante. Y por cuanto durante varios años animó gratuitamente y con entusiasmo mayor la ceremonia de estrellas en la calle 8 del Southwest de Miami, y participó en festivales, maratones y obras teatrales con propósitos humanitarios. Por tanto, yo, el Tomás P. Regalado, alcalde de la ciudad de Miami, Florida, ay, Dios mío. Ahora perdí. Ah, con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno de Comisionados, en nombre de la comunidad de ciudadanos, elogio y celebro la carrera de Nancy Guerrero y sus contribuciones significativas a nuestra comunidad. Y por la presente proclamo el viernes 28 de octubre de 2016, Día de Nancy Guerrero, en cumplimiento de lo cual exhorto a los oficiales electos y a la ciudadanía a que juntos celebremos esta fecha tan significativa, en testimonio de lo cual suscribo la presente, y luego que se le fije el sello de la ciudad de Miami, Florida, dado en la alcaldía de la ciudad de Miami, Florida, 28 de octubre de 2016, Tomás P. Regalado, el señor alcalde. Bueno, a Nancy le quedan 12 horas para hacer lo que quiera aquí. Son las 12 del día. Wow, hay una sola. Wow. No, aquí está la dos. Qué honor, Dios mío. Conjuntamente. Por favor, señor alcalde, por favor. También es el día de Eduardo Pérez Guerrero. Pero vamos a leerla, ¿no? Vamos a leerla porque es historia. Y la verdad es que, sí. Y la verdad es que Nancy y Eduardo han hecho. Por cuanto desde su nacimiento en Mendoza, República Argentina, Eduardo Pérez Guerrero mostró inclinaciones humanistas fundamentales con énfasis en el arte y la música, el derecho y la justicia. Y al efecto estudió música en general y la guitarra como instrumento preferido. Y en el campo jurídico se graduó de abogado, escribano y notario. Y actuó en el campo civil y en el criminal durante muchos años. Y en los Estados Unidos de América y concretamente en Miami, Florida, contribuyó al desarrollo de muchos artistas, produjo teatro, programas de televisión y álbumes musicales, muchas veces sin voluntad de lucro, y en obras
específicamente caritativas. Y pensando volver a la Argentina, obtuvo varias visas 01 por actitudes extraordinarias, hasta que, enamorado de este país, decidió quedarse en él. Obtuvo la ciudadanía norteamericana. Ha realizado numerosos trabajos. Asesora a Jorge Calandrelli en el Multigrammy Multioscar. Es miembro del Grammy americano y también miembro votante de The Latin Academy of Recording Arts and Science. Yo, Tomás P. Regalado, él, alcalde de la ciudad de Miami, Florida, con el apoyo unánime y sonriente, eso no está aquí, pero yo lo veo, de la Junta de Comisionados, en nombre de la comunidad de ciudadanos, elogio y celebro la carrera de Eduardo Pérez Guerrero y sus contribuciones significativas a nuestra comunidad, y la presente proclamo el viernes 28 de octubre, el mismo que ella, claro, de 1216, día de Eduardo Pérez Guerrero, en cumplimiento de lo cual, 28 de octubre de 2016, Tomás Pérez Regalado, alcalde. Y como ustedes han oído, estas proclamaciones, por la Carta Constitutiva de la ciudad, por la historia de la ciudad, estas llaves, hay que presentárselas a alguien que todo tenga un componente de ayuda, de beneficio público, de ayuda a la comunidad, de personas que han aportado y aportan algo a todo lo que es la comunidad en general. Por eso se puede decir que es en nombre de todos los residentes, de todos los miembros de la Junta de Comisionados. Así que muchas gracias a ustedes, gracias. Porque no, de verdad, contrario. Ustedes... Aplauso ustedes y ovación para Tomás. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!